Hoy día estuvimos entregando la información a todos nuestros vecinos del sector de Los Laureles que van a ser beneficiados directamente con esta obra. Una obra de más de 270 millones de pesos que viene a mejorar las condiciones de seguridad del sector. Por mucho tiempo se han solicitado lomos de toro, se han solicitado demarcación vial adecuada, en fin, ciclovía. Y obviamente hoy día con esta inversión se viene a solucionar y se viene a dar respuesta a esa necesidad que en el sector se necesita, que en este sector se necesitaba tanto. Así que la información en general ha llegado a cada una de las viviendas, hemos entregado información escrita, hemos invitado a la reunión para el día 18 a las 7 de la tarde en la sede social de la Junta de Vecinos para que se entrevisten con los técnicos, con los ingenieros que están a cargo de la ejecución de la obra y la gente pueda también, en la eventualidad que quede alguna duda, alguna consulta, solucionarla y salir de esa duda. Así que la idea es que la gente nos acompañe a esa reunión y que obviamente también soliciten información en la municipalidad que también está disponible. La gente no se puede hacer el ciego. Y con el hombre se ha tenido harto contacto. Así que por lo menos, yo por lo menos he expresado y estoy metido en la junta que hemos conseguido varias cosas con él. Así que por lo menos no es ahora. Pero yo te digo que los logros se ven a la vista. Estoy súper contenta. Porque la gestión que hicimos con el alcalde en Valparaíso, fuimos dos veces parece. Y menos mal que salieron, para que estemos mejor nosotros. Estoy contenta por lo que están haciendo, más seguridad para todos. Y eso, porque que se haga algo mejor siempre va a ser mucho más mejor. Y así para que respeten algo, porque el otro día pasó un auto tan fuerte que pasó a llevar casi a un caballero de los mismos que estaban trabajando. Entonces es muy peligroso.